Hola a todos, ¿qué tal? Soy The One and Game, una vez más, bienvenidos a mi canal. Chicos, hoy os traigo una sorpresa que estoy seguro que muchos de vosotros no conoceréis y otros seguro que sí. Pero antes, aunque ya lo he hecho en la pestaña mía de comunidad, quería expresaros mi más enorme agradecimiento a todos vosotros en relación al apoyo que le estáis dando a mi canal y que el pasado día 6 alcanzó la cifra de los 1000 suscriptores. No ha sido una tarea fácil, pero gracias a todos vosotros que le habéis ido dando poco a poco a ese botoncito virtual desde mi comienzo y a las personas, como no, que me quieren, he podido alcanzar uno de esos objetivos que tenemos todos cuando iniciamos el canal. El otro, y el que casi más importante, era pasarlo bien y entretener e ilusionar a la gente que hoy día buenas faltas nos hace. Y digo que este segundo objetivo era más importante porque la verdad es que desde que comencé el canal no pensé que fuera a llegar a los 1000 suscriptores. Pero así ha sido y os lo debo a vosotros. Así que os doy las gracias por estar ahí y que sepáis que os quiero un montonazo. Y ya metiéndonos de lleno en el juego, la novedad de la que os hablaba se trata, como no, de otro RTS, pero en esta ocasión medieval. No ha existido mucha información sobre él, de hecho, se anunció, si no me equivoco, en mayo de este mismo año, aunque sí vi algunas cositas sobre el mismo a principios de año, en enero o por ahí, y su lanzamiento se ha fijado el 19 de octubre de este 2022. Y aunque para la fecha queda nada, aún no está fijado definitivamente su precio de lanzamiento. Contará con muchos idiomas, con voces en inglés y alemán. Los subtítulos e interfaz la tendremos, entre otros, en español. Este juego, que guarda mucha similitud a priori con Ancestors Legacy, ha sido desarrollado por Kite Games, los creadores de Sudden Strike 4 y de Swine HD Remaster, y editado por la gran conocida THQ Nordic. Nos llegará a las plataformas de consolas y PC, y dentro de la segunda será distribuido en Steam, en Epic Games y en GOG. Vamos con la historia de este juego. Nos centramos en Theoderich von Ackenburg, un antiguo caballero cruzado que volvió a casa tras hartarse de la crueldad de la guerra. Pero un día, un joven monje llamado Malcolm le da la noticia de que su antiguo compañero de armas, Ulrich von Grebel, está buscando obsesionadamente las piezas para una vara. Una vara que podría traer la oscuridad al mundo. Ambos caballeros descubrieron una pieza fracturada de un artefacto antiguo, la vara de Aarón 15 años atrás, y es justo esta vara la que Ulrich pretende ahora completar. Theoderich intentará buscar las reliquias estantes para mantenerlas fuera del alcance de Ulrich, comenzando un viaje que lo llevará por Europa y el Medio Oriente. A lo largo de su viaje, conocerá a muchos otros guerreros que deciden unirse a la causa, desde el veterano y experimentado Reinhard Born Kepten de la Orden Teutónica hasta la joven y ambiciosa mercenaria Grimhild Eidorf y su compañía de cuervos. Los motivos de cada uno para luchar en esta guerra serán diferentes, pero poco a poco estrecharán los lazos y se mantendrán a lo largo de toda la campaña. En dicha campaña, los jugadores visitarán desde los ardientes desiertos de Tierra Santa hasta los picos helados de las montañas de los Alpes, y desde las verdes y lujosas praderas del sur de Alemania hasta las enormes fortificaciones de Italia. Cada región principal tendrá además sus propias tropas y arquitectura, comunidades y castillos europeos, así como la de otras zonas. Te encontrarás con diferentes facciones a lo largo de la campaña, algunos mapas incluso tienen facciones únicas solo para ese mismo mapa. Vamos ahora con el gameplay. Se trata de un RTS basado en escuadrones con una gama de unidades que van desde los robustos espadachines hasta los veloces jinetes de la caballería. Podremos formar escuadrones de héroes y escuadrones auxiliares en 15 emocionantes misiones para un jugador hechas a mano, cada una con cinemáticas personalizadas y diarios narrados, y en las cuales podremos elegir el nivel de dificultad. El enfoque del juego está en intensas batallas tácticas libradas por un pequeño número de tropas especializadas en lugar de ejércitos masivos. El juego tendrá toques de RPG, ya que tendremos más de 5 escuadrones de héroes, cada uno de ellos con 3 árboles de habilidades diferentes, entre las que habrá habilidades pasivas y activas únicas para elegir, con el fin de irlo subiendo de nivel. Podremos saquear y equipar gran variedad de armas y armaduras a lo largo de la campaña, cada una con sus propias estadísticas y opciones de habilidades especiales. También podremos crear una build de héroe, combinando las habilidades de los mismos con las armas y armaduras idóneas, con el fin de hacerlos los más adecuados posibles a la misión que vayamos a hacer. En cuanto a los modos de juego, tendremos la opción de cooperativo con amigos en el modo de 3 jugadores, el último hombre en pie, donde nos enfrentaremos a hordas de enemigos ganando experiencia con el fin de subir a nuestros caballeros y desbloquear nuevas habilidades y efectos cosméticos. Un modo competitivo en solitario contra la IA o PvP 1 contra 1 o 2 contra 2 que incluirán recompensas especiales y clasificaciones, además de un nuevo modo Game Plus. En el modo escaramuza, eliges a tu héroe y será con el que jugaremos la partida. Cada héroe tiene un escuadrón de mercenarios de cortesía para comenzar.
Luego podremos ir reclutando más mercenarios. Cabe la pregunta, tras ver los vídeos, de su gran parecido a Ancestors Legacy, un juego que gustó mucho en su momento y que aún luce muy bien. Y desde el equipo de desarrollo se nos cuenta que no, que entienden la comparación con Ancestors, pero que The Valiant se juega completamente diferente. El juego funciona un poco distinto a otros juegos de estrategia en tiempo real. No reclutas una gran cantidad de tropas como en otros juegos como pueden ser Age of Empires, pero tiene un grupo de héroes para elegir antes de cada misión, un poco como lo que sucede en Mass Effect. Además de esto, puedes elegir una serie de mercenarios que pueden ir desde lacayos hasta arqueros, ballesteros, caballería, etc. Y cada héroe tiene un pequeño escuadrón de soldados de élite con ello. Además, puedes actualizar a estos héroes de los que comento antes de cada misión, cambiando su equipamiento. Cada héroe tiene dos tipos diferentes de armas que incluso pueden cambiar su función durante la misión, por ejemplo, convertirlo de tanque a cuerpo a cuerpo o DPS. Y chicos, esto es lo que puedo contaros sobre el juego que nos llega en nada y que espero nos guste a todos los amantes del género. Será el 19 de octubre cuando podremos hacernos con él y ver si nos atrapa. Aquí llegamos al final del vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, y si así ha sido, no olvidéis vuestro like, que ya sabéis que me ayuda un montón y es gratis. Y cómo no, suscribiros al canal para no perderos nada. Os mando como siempre un saludo y os veo muy pronto en el próximo vídeo.